Bienvenidos y bienvenidas al Trotamundos Político, videocolumna de esta semana que vamos a dedicar al tema de la lucha por las y los desaparecidos en el estado de Guanajuato, que es un tema recurrente en esta videocolumna y vale la pena dar un corte de caja de lo que ha sucedido en estos meses porque es cada vez más intenso y cada vez hay más eventos, acontecimientos que vale la pena retomar para entender esta situación y la historia de lo que está aconteciendo. Entonces, el movimiento de familias de personas desaparecidas en Guanajuato se ha estructurado de manera más sólida y más presente también en la agenda mediática y política en los últimos 3 meses. Y hay antecedentes, vamos a hablar de ellos, pero en los últimos meses ha logrado, en particular en noviembre, sentarse y conseguir un espacio en la discusión de las leyes locales, estatales de desaparición y sistema estatal de búsqueda, de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas y de la ley de víctimas estatal. Son grandes carencias que el estado de Guanajuato tiene en la materia y que están subsanando los congresistas de acuerdo con las familias, aunque el proceso ha sido todavía muy breve. Nada más hubo 2 encuentros y algunas propuestas que se empezaron a discutir ahí y que deberán ser retomadas en el siguiente periodo, ¿no?, de sesiones legislativas, para que no solo sean las leyes, sino que también sean las familias que puedan entrar en ese tema y se generen políticas públicas para esta emergencia. Yo diría que junto con otros aspectos de violencia en Guanajuato, como los homicidios dolosos, las extorsiones, los secuestros, el robo de combustible, etc., también se ha venido sumando a las desapariciones y a una política de presencia militar muy fuerte en muchos territorios que, como se ha demostrado muchas veces, acarrea problemáticas también de violencia y de desapariciones forzadas en las entidades, ciudades en que se ha implementado la estrategia. Entonces, tenemos este cuadro en Guanajuato y por el lado de las desapariciones también se consiguió en enero 3 reuniones muy importantes de los colectivos A Tu Encuentro, Justicia y Esperanza, acompañados por Sembrando Comunidad y Búscame, Buscando Desaparecidos México, y asesores y acompañantes, también la ONU Derechos Humanos en México, la Comisión Nacional de Búsqueda, ha estado acompañando una serie de reuniones que dieron apertura a que ya empiecen muy pronto mesas de trabajo específicas sobre el tema de la búsqueda y la investigación, que es lo que más interesa a los familiares, es buscar y encontrar a sus seres queridos. El tema de la legislación y las políticas públicas y también muy, muy urgente el tema de la atención a víctimas. Las reuniones fueron con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, con el gobernador Diego Sinoé, incluso con el fiscal Carlos Samarripa, la tercera de esta secuencia de encuentros, que son un primer acercamiento. ¿Qué se logra con eso? Pues yo entiendo que se logra que de la negación, la invisibilización, la criminalización de familias, grupos, colectivos y de los propios desaparecidos, se obtiene un reconocimiento, un inicio de escucha y la aceptación por lo menos de una ruta compartida hacia un inicio de solución del problema, ¿no? Entonces, ese es un primer logro, que se escuchen las familias, porque hasta la fecha solo algunos medios, solo algunos artículos, pocos reportajes habían hecho entender al público, a la opinión pública, a las autoridades también, el tamaño, la proporción de la tragedia que se vive también en Guanajuato, lamentablemente. Las cifras son todavía confusas y opacas por parte de la Fiscalía, por ejemplo, pero nos acercamos a un consenso de que las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda hablan de 602 personas, me recuerdo, no son cifras, son casos de personas, vivencias, experiencias, hijos, hijas, esposas y esposos que no regresan y que son víctimas y generan víctimas directas e indirectas en la sociedad, ¿no? Y entonces son crímenes muy graves, graves violaciones a derechos humanos, múltiples violaciones, sobre todo cuando ya el Estado
las cumple, las digamos así, las ejecuta, o cuando no cumple con sus obligaciones, ¿no? Cuando omite la acción o tolera que grupos criminales, incluso y particulares, perpetren esas desapariciones, como está sucediendo en muchas partes, en Irapuato, en Celaya, en León, en casi todos los municipios en realidad, pero en ese corredor industrial mucho más. Ese es un primer patrón. Se relacionan con otros delitos, ¿no? La trata de personas, el tráfico de órganos, el tráfico de personas, la delincuencia organizada en diferentes modalidades, el reclutamiento forzado, la esclavitud, entonces ya el asesinato también. Entonces ya hablamos de múltiples tipologías criminales que se relacionan. Es una situación muy compleja y no son casos aislados, sino que hay colonias, hay sectores sociales que padecen más este fenómeno, pero también no son aislados porque depende de un conflicto armado territorial entre grupos armados legales e ilegales, ¿no? Llamados cárteles o grupos criminales, pero también fuerzas armadas de la policía y de otros cuerpos de seguridad, ¿no? Y entonces, decía de las cifras, en realidad las cifras de las fiscalías no están actualizadas con la Comisión Nacional de Búsqueda Federal. Entonces la fiscalía también da cifras y números a nivel local por vía de transparencia, ¿no? Y entonces, a un corte de octubre, la cifra era de entre 1.443 personas y más de 2.100 posibles casos de desaparecidos. Ahora se habla de las mismas cifras, tres meses después, entre 1.040 casos y 1.758. Dependiendo de los casos anteriores al 2012, ¿cuántos son? Sabemos que son 718, pero no sabemos cuántos se han resuelto, ¿no? ¿Cuántos han sido localizados? Entonces, tenemos entre 1.000 y 2.000 personas oficialmente, sin contar un registro que es un subregistro, que tienden a hacer las fiscalías a clasificar los casos de otra manera, como secuestro, privación ilegal de la libertad, trata, etcétera, pero ya no los ponen como desaparecidos. Incluso los confunden con los no localizados. Después de tres días, cualquier persona no localizada pasa a ser desaparecida y así tiene que ser buscada e investigada, ¿no? Según la ley general. Entonces también se da ese fenómeno. ¿Qué hacen entonces las familias? Están realizando muchos más actos públicos, se han empezado a relacionar con colectivos nacionales, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, el Centro Agustín Pro Juárez a la Defensa de Derechos Humanos, la Fundación para la Democracia, para el Estado Democrático de Derecho, y otras realidades que están apoyando para que las propias familias puedan participar, ¿no?, en las mesas y conseguir algo concreto. El gobernador se comprometió a 10 millones de fondos no limitativos para echar a andar esas mesas, la atención a víctimas, la búsqueda de investigación. Por otro lado, se está pensando en ya construir una comisión estatal de búsqueda sin esperar la ley, sino por decreto, que sería un paso auspiciado por la ONU, por la Comisión Nacional de Búsqueda, para acelerar el proceso de búsqueda y empezar a trabajar en eso en espera de que la ley se apruebe pronto con consenso y participación de familiares y grupos sociales. Entonces, se están dando esos procesos y hay que, no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Y de las mesas de trabajo que se realicen, que avancen y darle seguimiento también por parte de los medios de comunicación. La misma fiscalía hablaba de 20 cuerpos encontrados en Guanajuato de 2013 a 2019, pero no habla de fosas clandestinas, como que es una palabra tabú. Hay entierros, hay inhumaciones, hay entierros semi superficiales, pero la realidad es que sí hay cuerpos que se encuentran en Guanajuato, en fosas o en otro tipo de entierro, y esa realidad pasó de 20 en octubre a más de 50 reconocidos por la fiscalía en diciembre. Y la prensa ha documentado entre 20 y 30 tipos de entierros clandestinos, fosas, o llámese como se puede llamar. Entonces, eso también llama la atención y es un fenómeno que va de la mano de asesinatos y desapariciones. No hay que, digamos, menospreciarlo y dejarlo a un lado, ¿no? Entonces, hablaba yo de los antecedentes.
hay antecedentes de este movimiento de las familias desaparecidos, ¿no? El caso de los zapateros de León del 2010, se desaparecieron 8 en Zacatecas, se supo algo dudoso de uno de ellos, no fueron acompañados por las autoridades, sino por el Centro Victoria 10 de Derechos Humanos, y a la fecha no se sabe nada de sus seres queridos, o sea, dónde se encuentran, dónde están, no fueron identificados. Lo mismo pasó con 23 ciudadanos de San Luis de la Paz, migrantes que iban rumbo a Monterrey y fueron desaparecidos. Hoy en día sus deudos, los familiares se organizaron en el colectivo Justicia y Esperanza, que también está participando en este movimiento. Finalmente, en el septiembre de 2018 se dieron unos foros por la pacificación, reconciliación nacional, foros de escucha organizados por el gobierno entrante, electo de Andrés Manuel López Obrador, que sirvieron para aglutinar, para echar a andar otra vez, digamos así, cierta confianza y mecanismos entre las víctimas. Y de ahí se pasó en 2019 a verdaderas marchas, ¿no? En Irapuato, en el mes de agosto, a la construcción de una página Facebook que muy valiosamente y de manera inédita en la entidad pone públicos unos casos y está funcionando mejor que la misma alerta Amber, realmente para señalar a los seres queridos que están desaparecidos de manera inmediata y efectiva. Y a partir de todo eso, de todos los antecedentes, se da finalmente en septiembre un evento en la Universidad Iberoamericana León con Mario Vergara, buscador de personas desaparecidas de Huizuco Guerrero, con Grace Fernández, consejera ciudadana del Sistema Nacional de Búsqueda, que vienen y platican también con el público, con los estudiantes y con familiares de desaparecidos de Irapuato y otras ciudades, tratando de inspirarlos para que formen un colectivo que finalmente ya en noviembre es una realidad, que se llama Tu Encuentro. Empieza con una docena de familias y la asesoría, coordinación también de José Gutiérrez, del colectivo Sembrando Comunidad y de otras personas solidarias, periodistas, académicos, activistas, defensores de derechos humanos. Ese colectivo ahora en casi 3 meses ha crecido hasta alcanzar unas 100 familias de toda la región y sigue creciendo porque la problemática no se ha atendido. Entonces el auspicio es que su vinculación con movimientos nacionales, con la Marcha por la Paz de Javier Sicilia, por ejemplo, con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos y Defensorías de Derechos Humanos, organizaciones de la Ciudad de México y de Guanajuato, pueda crear esa conjunción de fuerzas, esa unión, que haga realizar un movimiento de víctimas más amplio, no limitado solo a los desaparecidos y las desaparecidas, a nivel estatal, vinculado con las redes que sí hay hace años, y Guanajuato llega en retraso con eso, y que llegan de otras partes de la República. Entonces ese es el auspicio, y nos vemos y escuchamos a la próxima. Muchas gracias.